Bueno, cordial saludo. Vamos por la avenida del ferrocarril a buscar lo que es el puente elevado que nos lleva hacia el barrio el primero de mayo. La gente siempre ha pedido que por favor, que ellos quieren ver el puente. Aquí estamos ahora estacionados lo que es la 36. Ese edificio que ve allá usted al fondo es que ese edificio Yamaha. Acá a la derecha. No, acá a la derecha. Ah, ese es de la discoteca nuevo. La Luna. No, discoteca La Luna queda más para allá. Ese uno de la torre de Barranca Bermeja. De Palmira, ese está en Palmira. Ese es Palmira. Ese es Palmira. Y el de La Luna también es Palmira, pero este está mucho más acá, pero como es que cogiendo la punta del puente elevado, más o menos, una orientación. Bueno, a la gente le gusta eso, que le hablemos y que le mostremos la Barranca Bermeja, porque dicen que se sienten como si estuvieran aquí montados en el carro, sí, con nosotros. Detrás de ese hay otra torre, detrás de ese. Ahorita la vamos a ver por este otro lado. Ahora sí, allá buscamos, hay otra torre, que es el primero de mayo. Entonces, ahora sí buscamos la recta de lo que es el puente elevado que nos lleva al primero de mayo. Señor, el conductor es el señor Domingo Peinado Manrique, que es de, él es del Banco Magdalena. Ya la cagó. ¿Usted no es del banco? Monpós Bolívar. Ay, Monpós Bolívar, mano. Bueno, estamos aquí en casa y ustedes entienden que a uno ya la memoria le está fallando a uno todo. Bueno, este es el puente elevado. Hace poco la administración municipal le pasó un arreglito por acá, lo lavó, lo planchó. Y acá ustedes pueden sentirse, sí, claro, sí, se siente. El carro está más suave. Uno lo siente, Domingo, usted como conductor, ¿qué opina? Es que anteriormente cuando cogía uno en el carro, esto parecía un machín machón. ¿Un machín machón? Sí, sobre todo allá terminando el puente, eso sí, así. Bueno, aquí bajamos el puente. Ya, aquí ya prácticamente hay unos edificios grandes allá que ustedes observan. Estamos en el barrio primero de mayo. La urbanización en Barranca Bermeja ha tenido una proyección que ni nosotros mismos, los barranqueños que estamos aquí, nos hemos dado cuenta. La persona que está por fuera de nuestra querida Barranca Bermeja y le presentamos estas imágenes queda anonadado. ¿Cómo? ¿Ese es Barranca Bermeja? Sí, este es Barranca Bermeja, que ha tenido una extensión urbanística excepcional. Bueno, hábleme las direcciones para la gente, Mingo. Usted que fue conductor de Uceta, ¿por dónde amigo, vamos? Amigo, esta es la vía que da al primero de mayo, donde vamos a dar con el semáforo de la esquina caliente, le llaman. Por dirección, aquella es la 52, avenida 52, que es toda lo que es el primero de mayo, desde Postobón o lo que es Gaseosa de Barranca Bermeja, hasta llegar allá al rompoy de fertilizante. Esta es una vía directa a salir allá a la vía de fertilizante y llegando luego al barrio Boston y la Puerta del Sol. Bueno, seguimos el recorrido. Y de ahí se encamina para lo que es la carretera de equipos pesados o de las mulas más directamente. Que entre otra cosa, hacemos un recorderis que hace unos días los muleros estaban haciendo una protesta y se metieron por el haz de copa porque eso está intransitable, eso no, ni a caballo se puede pasar, y los señores muleros con una razón única, que ellos son los que sienten el daño de sus vehículos y que no pueden pasar perfectamente con facilidad. Hicieron una protesta yéndose por allá el Haz de Copa o la 28 en son de protesta, y la misma autoridad empezó a pasarles unos partes. Hombre, estamos en Colombia, aquí cualquiera pueda protestar. El que siente el malestar es el que protesta. El que tiene el dolor es el que sufre. Entonces, ¿por qué vamos a castigar a unos señores muleros que con hartísima razón estaban protestando? Porque yo quisiera mostrarle, es más, la entrada por donde pasan los vehículos pesados. Eso no se puede transitar. Un día por equivocación yo lo hice para salir allá a la Virgen, a la autopista directamente, y de verdad que no me quedaron más ganas, ni yo no sé cómo me metí yo en esa vaca loca. Bueno, y eso que era un automóvil. Ahora, ¿cómo será una tractomula? A ver, vaca loca, dígame, ¿por dónde vamos? Ya aquí llegamos a lo que era la esquina del 1.
Esta es la esquina del 1, siguiendo por la misma 52 y cogiendo el barrio Progreso, barrio Barranca Bermeja y todos esos barrios que siguen de ahí a la parte derecha. Porque si seguimos acá... No, vamos a parar acá porque nos queda muy largo y hacemos una segunda toma para otro video. Gracias. Bueno, listo. Ok. Bueno, la patrona la que está diciendo que hay de Calle Tal y Carrera Tal. Vamos de retorno a lo que es el casco comercial de Barranca Bermeja. Estamos en el primero de mayo y vamos por el sector de la esquina caliente el primero de mayo. ¿Sí o no? No, esta es la esquina del 1, otra vez. Estamos retornando, estamos haciendo lo contrario, el regreso ya. Ya llegamos hasta donde fue el antiguo Teatro del Pueblo para aquellos que se acuerdan de ese Teatro del Pueblo en aquella época muy atrás, que habían tantos teatros en Barranca Bermeja, y ese fue uno de los últimos teatros en Barranca Bermeja, el Teatro del Pueblo. No se lo alcancé a mostrar, pero estamos aquí precisamente por esa zona, en este, una cuadra más atrás está el Teatro del Pueblo. Por acá y aquí es el 1, este es el 1. Acá lo que se ve son sancochos, ¿no? Sí, aquí este es un sitio muy apetecido, que la gente venga a comprar sancocho aquí los domingos, un plato de sancocho por 3,000 pesos, muy económico y como trifásico, todo para muertos, que se llama. Y se ve también bastante basurita en los separadores. ¡Ay, hombre, qué educación la de nosotros! Estamos, pero Dios mío, bajo cero en cuanto a esa vaina de civismo y educación. Eso nunca falta, mire, eso nunca falta. El desaseo, la mugre, miren eso. Eso nunca falta. Las cosas buenas nunca se ven en cantidad. Son poquitas la gente que tiene esa conciencia ciudadana para que Barranca Bermeja permanezca limpia, humanamente, como se debe ser. ¿Esos edificios al fondo? Ese edificio ya se lo había mostrado antes, cuando veníamos allá para acá. Aquí estamos tomando un perfil por la parte trasera, ya lo vimos por la parte delantera. Es el mismo edificio que le había mostrado cuando veníamos bajando el puente. Esta es la misma 52, pero bajando ahora. Estamos para que la gente, pues de paso, se sientan acá dando una vuelta con nosotros por Barranca Bermeja. Siempre nos han dicho una tomita del puente para allá a ver cómo está, que yo hace 15 años que no voy y que hace 20 años. Muéstrele el edificio ese. Muéstrame el edificio ese, vea, aquí en el primero de mayo. Sector del primero de mayo ya prácticamente, pasando el puente. Torres residenciales de aquí, de la entrada del primero de mayo. Esta es la esquina caliente, llegamos otra vez al semáforo. ¿Esta es caliente o es fría? La esquina caliente. ¿Esta es caliente? Sí, porque la gente viene a tomar mucha fría. Le llaman caliente porque toman fría. Bueno, estas son cosas que solamente pasan en Barranca Bermeja. La esquina se llama caliente porque venden la cerveza fría. Bueno, ustedes me entienden. Ahí vamos retornando a lo que es el casco comercial y municipal de Barranca Bermeja. Estamos en los barrios del primero de mayo, barrios nororientales. Y buscando el retorno, para que ustedes se sientan acá. Malvina Alta, Malvina Baja, queda más allá atrás, queda la Malvina Baja. Aquí queda la Polideportiva de Santana. Esta es la Polideportiva. ¡Miren el puente, se ve bonito! Aquí otra vez retornamos al puente. Aquí Pero hay... ahora lo estamos tomando desde otro ángulo. De aquí para allá y de allá para acá. El Como dice la camisa rayada. El conductor es el señor Domingo Peinado Manrique. Es un gran veterano en estas guerras de la página de Mucho Zurrón, que está con nosotros desde que la página nació. Ave María, si es bonito este muchacho, simpático. Los tengo que presentar en persona. A ustedes muchas gracias. Este es el puente. Edificio, mírenlo. Todos los que hay de aquel lado. Eso ya es en el barrio Palmira. Desde aquí allá al fondo vemos el edificio de 23 pisos que están haciendo allá en el comercio. Desde aquí se ve la estructura porque está en vía de construcción. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes. Por favor, compartan este video. No se lo olvide, suscríbanse a la página YouTube. Denle el visto bueno al perfil de Mucho Zurrón por páginas y Mucho Zurrón Barranca Bermeja por perfiles personales en el Facebook. A ustedes muchas gracias, Domingo Peinado Manrique, La Comemango y Rago Gómez. Hasta luego y bendiciones para todos. Sí.